llamo Antonio Analco Sevilla y conocedor del tiempo. Y bueno, por eso me dicen tiempero. Ahorita tengo 72 años. Cuando fui niño, yo me dieron la escuela a mis padres nomás una semana. En esa semana acabé el cuaderno, pues mis padres les dio muina y se enojaron, que por qué ya acabé el cuaderno y luego bien feo. Entonces les dio muina. Dice, ahora mejor vas a cuidar vacas. Pero antes de eso, pues yo mejor, ya venía yo soñando que voy al volcán y voy arriba y que la alcanzo un señor grande, gordo y está bien trabado. Digo, y nomás que tiene harta cana. Digo, yo chavito, yo llegaba yo en sueño. Y después digo, bueno, pero yo decía a mi mamá, bueno, ¿por qué mucho le sueño al volcán? Entonces dice, no, pues mira, a lo mejor tú vas a heredar de tu papá porque tu papá fue tiempero. Entonces cuando me pusieron a cuidar las vacas, me encargaban con unos tíos. Esos tíos me llevaban. Hay un paraje que se llama Mulas Colas. Y cuando le digo, ay, pues ahí viene bajando un señor grandote. Y le digo a mi tía, digo, tía, hasta aquí viene bajando un señor grandote. Pregúntele a usted, ¿a dónde va? ¿Quién es? Dice, no, pues yo no le veo. Yo no le veo. ¿Y a dónde está? Le digo, pues aquí está conmigo, está platicando conmigo. Pero no sé cómo se llama, quién es. Y él está oyendo y estamos platicando. Entonces yo le digo, bueno, pero me estás hablando, pero ¿cómo se llama usted? Dice, yo me llamo Gregorio Chino Popocatépetl. Dice, y cuando, mira, ahorita estás muy chiquito para que ya te mandan a cuidar las vacas. Te mandan a cuidar las vacas, estás muy chiquito, dice Leo, pero ¿qué quieres tú que haga? Tío, ya me mandan con mis tíos la tarde y la tarde me regresan. Cuando acabes de crecer, ya vas a llegar en el Cerro Humeante. Se llama Cerro Humeante. No se llama como aquí tu pueblo le nombran, que dice volcán que sale humo. Y no se dice así. Se llama Cerro Humeante. Y vas a llegar allá vas a ser bien recibido. Tú eres el único que me vas a llevar. Cuando yo te pida yo algo, tú eres el que me lo vas a llevar. No hay otro. Porque tú tienes el don. Mi padre que me dejó en la tierra, también ya te dio tu don. Tú vas a trabajar conmigo y tú vas a ser mi mensajero, porque las cosas que yo no tenga o me haga falta, no hay quien que me lo lleve, solamente tú. Mientras no hay permiso de arriba, aunque digan lo que digan, no me van a ver. Y por eso, va a llegar momento, va a salir arena, ceniza, lodo, con el tiempo. Porque en tus manos se van a ver muchas cosas. En tus manos se van a ver muchas cosas, pues, de lo que nunca han visto. Ahora, entre de pocos años, ya lo vas a ver. Siempre yo te voy a recibir porque no hay otro. Mi padre te escogió tú. Te dio tu don tú. Te dio tu don tú. Y hoy te digo, nos vamos a ver y nos vamos a comunicar cuando yo te diga algo. Y mientras no. Pero sí, cuando mi padre diga, me va a levantar. Sí me va a levantar, no digo que no, pero faltan años. No crees que ya vienen 2, 3 años, faltan años. Porque van a ser las primeras señales de lo que nunca han visto del pueblo. Él me va a levantar, él sabe cuándo. Se pasarán los años, los meses, pero la hora no se pasa. Nadie sabe, de aquí de la tierra nadie sabe. Tú nada más espérate cuando yo te avise. Cuando yo ya me avise mi padre de arriba, ya me diga lo que va a pasar y cuándo voy a ser levantado, yo también te aviso tú. Por eso eres mi mensajero. En sueño y en vivo nos vamos a ver y te la voy a decir. Y para que tú también ya hables con tu gente de tu pueblo, pues si te respetan y si no quieren, pues no, tú cúmplete de avisar. Lo que está escrito se va a cumplir. Se pasarán los años, meses, pero la hora no. Enlace Noticias, evolución informativa.